Mega Noticias con Paco Ramírez. Se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. Sobre representación o no en el Congreso, el valor de los votos a conveniencia, la interpretación de las leyes igual, el juego perverso de interpretar nuestra voluntad electoral para adivinar lo que queremos o les autorizamos los mexicanos, y no hablamos de uno o de otro partido ni de una u otra coalición. ¿Qué ley prevalecerá? ¿Dónde quedarán las minorías y la supuesta defensa que originó el acordar no más del 8% de sobrerepresentación? Vaya debate. El INE pretende otorgar a Morena y sus aliados, con derecho al 54% de representación, un 74% de curules con total libertad para hacer reformas constitucionales sin cortapisas. 54.7% de los votos. ¿Cómo se alcanza entonces un 74.6% de curules mientras con el 41% de los votos de la oposición, incluyendo a MC, solo alcanzarían el 25%? ¿Qué definirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego de recibir la composición del Congreso por parte del INE? ¿Cómo impactará ello en la vida democrática de México? ¿Dónde quedará, se acuerda, si no se acuerda se lo digo, aquella tesis promovida por la entonces ministra ponente Olga Sánchez Cordero en 2008? Entonces apoyando al PRD de López Obrador, que decía que la interpretación de los límites de sobrerepresentación electoral no debían limitarse al texto literal, sino a los fines y objetivos que se persiguen. Hoy pareciera que las cosas son a conveniencia. ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con la información. Jorge Chaparro, adelante. El pasado 2 de junio los mexicanos elegimos, entre otros cargos, 300 diputados, uno por cada distrito en el país, bajo el concepto de mayoría relativa. Adicionalmente existen 200 diputados por representación proporcional, es decir, los plurinominales. Para entender cómo se asigna, hay que recordar que el país se divide en 5 circunscripciones, que abarcan varios estados. A cada circunscripción le corresponden 40 legisladores para hacer el total de 200. Esos legisladores no los elegimos, sino que cada partido presenta una lista y conforme al porcentaje obtenido en la votación, se le asignan legisladores sin que pueda pasar del 8% del total de los votos recibidos. Así, por ejemplo, Morena, que obtuvo 21.920.212 votos, 43.5% del total, obtuvo 161 distritos y le serán asignados 86 legisladores de representación proporcional. Su aliado, el PT, con 2.920.212 votos, 5.83%, gana 38 diputados, pero se le asignarán 12 legisladores, sumando 50. Y el Partido Verde, con 4.505.867 votos, 8.95%, ganó 57 diputados y se le asignarán 18 legisladores para tener 75. En total, la coalición tendría 372 legisladores, es decir, la mayoría calificada. Mientras que en la oposición, el PAN, con 9.284.470 votos, el 18.02% del total, ganó 32 diputados y se le van a asignar 37 legisladores plurinominales. El PRI, con 6.098.624 votos, el 11.25%, ganó en 9 distritos y se le asignarán 24 legisladores. El PRD, por no alcanzar el 3% de la votación, pierde el registro y no alcanza diputados plurinominales, solo un diputado por el principio de mayoría relativa. Esta coalición tendría 103 legisladores.
Hasta 2008, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía que la coalición recibiría legisladores plurinominales como si se tratara de un solo partido, pero a partir de esa reforma se eliminó este concepto y ahora se considera que cada partido recibirá los plurinominales que le corresponden conforme a la votación que recibió en las elecciones. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Muchas gracias, Jorge, y establecemos comunicación con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, en este espacio ya muy de Luis Carlos, en palabras de Luis Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas noches. Vaya tema, vaya debate. Todavía nos quedan varias semanas para terminar con lo que va a definir tanto el INE como el Tribunal Electoral. Déjame preguntarte, cuando fuiste presidente del Instituto Federal Electoral, ¿te tocó ya una de estas leyes para definir la representación proporcional? ¿Cuál era? Era la que sigue prevaleciendo ahora, que es básicamente que ningún partido puede tener más de 300 diputados o puede tener más del 8% de sobrerepresentación. Eso es lo que existe en general desde los años 90. Uh-huh. La discusión relevante no es lo que dice literalmente la ley. La discusión relevante son dos, una que es democrática y la otra que es la interpretación legal. Y déjame solamente poner en términos futbolísticos esto. El resultado fue el 2 de junio para el Congreso, 54-46, digamos 5-4. Uh-huh. Ese fue 5 Morena, 4 la oposición. Eso grosso modo. Es correcto. Sin embargo, al final del partido dicen que el marcador fue 7-2. Entonces, esta distorsión de un 5-4 a un 7-2 en números redondos es el tema de fondo. Uh-huh. Si Morena y los aliados consiguieron 54% de la votación para el Congreso, van a tener ahora el 73% de los diputados. Y la oposición obtuvo el 46% de la votación y va a quedarse con el 26% de los diputados. Ese es el tema. Hay una distorsión de fondo. Entonces, la pregunta relevante es, ¿esto se vale? ¿Esto debe ser así? ¿Esto distorsiona profundamente el deseo de la gente? ¿Afecta la representación? ¿Distorsiona lo que la gente votó? Uh-huh. Sabemos claramente que Morena ganó y ganó por abrumadora mayoría, pero no ganó por una abrumadora mayoría en el Congreso. Entonces, es el que se le den 73% de los diputados distorsiona lo que la gente dijo. Esa es la primera discusión democrática. La segunda es la discusión legal. El presidente y la secretaria de Gobernación dijeron hoy en la mañana que lo que la ley dice es que se debe hacer el cálculo por partido. Y lo que se dice también del otro lado es que debe interpretarse la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? En los años 90, Paco, cuando se metieron estas leyes de que nadie podía tener más de 300 diputados o más de 8% de sobrerepresentación, lo que se buscaba era atarle las manos al PRI. El PRI era el partido grandote. Y entonces esta legislación lo que buscaba era obligar a que el partido grandote tuviera que negociar con los otros partidos para cambiar la Constitución. Por eso se puso el techo de 300 diputados, uh-huh, porque 333 son los necesarios para enmendar la Constitución. Ahora, en los años 90, Paco, no había, la figura de la coalición no era relevante. El PRI en los años 80, 90, tú recuerdas, competía solo y ganaba arrolladoramente. Entonces, hoy en 2024, la figura relevante es la coalición. Y por lo tanto, la lectura teleológica, es decir, la lectura de qué busca la norma, cuál es el fin último, es que si en los años 90 la norma buscaba impedir que un solo jugador cambiara la Constitución por sí mismo en aras de proteger los intereses de todos, uh-huh, eso debe aplicarse hoy a la figura de la coalición. Es una reflexión, es una interpretación. No hay que leer literalmente lo que dice la norma. Hay que entender el contexto, hay que entender el fin y hay que interpretar armónicamente con el resto de la legislación. Por eso se dice que los jueces electorales, el Tribunal Electoral, debe valorar esto y decir, señores,
aunque la Constitución diga que esto es para partidos, la figura relevante hoy es coalición y por lo tanto se lo aplico a la coalición. Si eso ocurriese, Morena y aliados, en lugar de tener 373 diputados, tendrían todavía muchos, pero probablemente bajarían unos 40 diputados. Es probable que estarían cerca de cualquier manera de la mayoría calificada, pero no con este enorme exceso de diputados que tendrán. Ahora, justo por lo que mencionas, y yo lo decía hace un momento, en 2008, Olga Sánchez Cordero presentaba una tesis jurisprudencial en la que hablaba justamente de esto, de defender el espíritu de esta ley, de esta norma. ¿Hoy por qué tendría que ser diferente? No tiene, o sea, no, en estricto sentido, este espíritu interpretativo progresista se le llama garantista. De los jueces electorales debe prevalecer. Garantismo significa cuidar los intereses de las minorías, interpretar con un sentido progresivo, pensar en todos los elementos que están en juego, proteger los fines últimos de la democracia. El fin último de la democracia es que todos tengan una representación proporcional, que cada voto cuente igual. Esto que está ocurriendo hace que los votos sean diferentes, que mi voto por un partido valga más o valga menos que el voto por otro partido. Entonces, claro que los magistrados electorales pueden interpretar, claro que sería importante que lo hicieran. Creo yo que es claro que Morena ganó, la gente votó por la continuidad, Claudia Sheinbaum es la nueva presidenta, va a tener amplias mayorías en el Congreso, en las gubernaturas, nada está en duda. Pero este tema de la asignación de diputados en el Congreso creo que sí genera una enorme distorsión. Incluso yo te diría, Paco, a Sheinbaum le está moviendo el tapete. El hecho de que tenga tantos diputados la está forzando a entrar a una serie de reformas que probablemente ella no quisiera entrar. Seguramente para ella el plan C, la reforma judicial, no sea lo que es más relevante en este momento. Pero ganaron tanto que López Obrador quiere aprovechar eso para forzar una agenda que ni siquiera es la de Sheinbaum. Pero creo yo que esta es una reflexión importante que se dará en el mes de agosto. Creo que es importante que los medios lo discutan. ¿Cómo, si es válido que de un 5-4 pases a un 7-2? Y creo yo que parcialmente, Morena claramente defiende la interpretación literal. Creo que hay que defender la otra. Por cierto, el PRI y el Verde también abusaron, el PRI y el Verde también tuvieron una sobrerepresentación en 2015 derivado de esto. Eso es cierto. Exacto. Pero que haya ocurrido en el pasado no significa que deba ocurrir ahora, sobre todo porque ahora los números, nunca habíamos tenido en los últimos 30 años una mayoría tan arrolladora que, reitero, distorsiona la función del Congreso. Bueno, y agreguémosle a eso, tú mencionabas cómo del 54 al 74. La otra pregunta es, ¿cómo del 41 apenas el 25? Así es, efectivamente. Cuando tú ves los números, claramente hay una distorsión. Es una explicación técnica muy complicada, pero déjame decirte básicamente qué ocurrió. Sí. Morena usa al Partido Verde, al Partido del Trabajo, para ganar muchos distritos con la capucha verde o con la capucha del trabajo, para que el partido Morena pueda recibir muchos diputados pluris. Si todos estos distritos donde ganó Morena y el PT, en realidad, Paco, ganó Morena, porque si tú ves los distritos donde presuntamente ganó el verde, quien obtuvo más votos fue Morena, pero Morena los sigló a favor del verde para que los ganara el verde y de esa forma Morena pudiera recibir 87 diputados pluris. Si todos los distritos que en realidad ganó Morena, que son 250 distritos, se le hubieran contabilizado realmente a Morena como es, entonces Morena hubiera recibido muy pocos diputados pluris. Es un tema de ingeniería electoral. De tal forma que tratas de evadir este principio de compensación. Y esa es lo que está detrás de esto. Lo hicieron en 2018, se hizo ahora nuevamente. Y por ahí me escuchaba yo esta mañana, no recuerdo en este momento a quién, que hablaban de alquimia para este tipo de números. Oye, nada más por último, a ver,
más allá de los números, que si la composición, que si la sobrerrepresentación, para los mexicanos en general, ¿qué significa esto? ¿A dónde nos llevaría? Es decir, una presencia tan abrumadora de Morena que no refleja lo que la gente votó, lo que te va a llevar es que el Congreso haga cosas sin un mandato tan contundente. Así como es un mandato contundente el que ganó Sheinbaum, 58% de la votación, 32 puntos respecto al segundo lugar, en el caso del Congreso es menos claro. Entonces lo que va a ocurrir, que si esto prevalece, es que Morena va a poder cambiar la Constitución, hacer cambios muy profundos. Uno de ellos es la reforma judicial, bajo el argumento de que el pueblo votó a favor de esto. Pero si uno ve los números, 54% no es el pueblo mayoritario, es la mitad del pueblo. Y la Constitución dice que para que puedas cambiar la Constitución requieres 2/3 partes. En los hechos no se obtuvieron. Lo están obtuviendo por esta mecánica electoral. Uh-huh. Uh-huh. Entonces es una distorsión, sobre todo cuando está tanto en juego. Reitero, se puede hacer una reforma judicial, creo que puede ser positiva, pero sería mucho mejor esa reforma judicial si Morena y el gobierno se tienen que sentar con los partidos de oposición a negociar, a incluir, a mejorarla, a fortalecerla. Eso es lo que se obtendría si se obliga a que Morena tenga que negociar. Con estos números, Paco, Morena no tiene que voltear a ver a nadie. Y esto creo que al final acaba por generar arrogancia, acaba por propiciar equivocación, por generar abuso. La democracia busca que las mayorías coexistan con las minorías para que haya un punto de conversación. Ese fue el origen de las reformas políticas en los años 70 del siglo pasado. Darle voz a las minorías. Concluyo con esto. Pablo Gómez fue un diputado del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Comunista Mexicano o del Partido Socialista Unificado de México en 1979, cuando la oposición al PRI era el 25%. Y fue gracias a una serie de reformas que buscaban propiciar que las minorías, a pesar de serlo, tuvieran una voz para escucharla. Ese es el mismo argumento que 50 años después se quiere aplicar. Es necesario que las minorías tengan una voz para generar un balance que le permita al partido grandotote que tenemos, como antes existía el PRI, que tenga que respetar, escuchar, porque esto al final beneficia a todos. Equilibrio para la democracia. Luis Carlos Ugalde, te agradezco enorme, como siempre. Gracias, Paco. Buenas noches. Buenas noches.